con la agencia. Mire, yo llamaba de acá de Gazalla Producciones porque necesito que me manden a alguien para limpiar. Ustedes me habían mandado, no sé si ustedes se acuerdan, pero es alguien que a veces ha venido, no limpia, una mujer muy desordenada. Yo quisiera, si ustedes me pueden mandar a alguien, tiene que ser hoy, por favor. ¿Eh? Está bien. Sí, la dirección la tiene. Muchas gracias. Hasta luego. No. ¿Sí? Buenas. Me manda la agencia. ¿Cómo la va a mandar la agencia? Yo acabo de recién corté. Ya lo sé. Pero, yo no pedí que viniera usted, señorita Concha. Discúlpeme. Sí, ya lo escuché. Discúlpeme. Ya me estás disculpado. ¿Cómo me va a escuchar? Yo estaba hablando por teléfono y usted está conectada con la línea del teléfono. Estoy conectada, tenemos líneas secretas. ¿Cómo líneas secretas? Sí, señor. ¿Qué tiene, un transmisor privado? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde lo tiene? Tiene un transmisor. Bueno, vamos. Hombre, yo soy una mujer que trabaja. Usted no es una mujer que trabaja, discúlpeme. ¿Y yo qué no soy, quiero contradecirla. Hasta, no sé qué. Las veces que ha venido acá no ha trabajado. No ha trabajado porque usted me ha hecho cosas así. ¿Qué le he hecho? A cosas sexuales. Hoy la veo con elementos de limpieza. ¿Va a limpiar? Bueno, yo vengo para eso. Si usted me deja, bueno, pues sí, permiso, pase. ¿No? Porque no voy a estar limpiando, bueno. Pase, mire, pero tenemos que hacer una repasadita rápida. Aquí sí tengo gente importante que viene Grecia, claro, Colmenares, viene... Bueno, pero yo le voy a decir también, las cosas han cambiado. Usted ve que ahora ya vengo de sombrero y todo eso, ya no soy las cosas no han cambiado. Que se ponga un sombrero no quiere decir que las cosas han cambiado. Sí, las cosas han cambiado porque, mire, ahora le voy a explicar. Yo trabajo por hora. Así que voy a sacar los elementos. Yo, por ejemplo, yo ya me traje el reloj. ¿Qué trabaja por hora? No sé, lo traje. ¿Por hora tiene un reloj? No importa, es parado. Es el túnel del tiempo. No anda. Está parado, aleluya. Aleluya, ¿cuánto hace que estuve esperando que se parara? ¿Qué va a hacer con el reloj? ¿Va a trabajar por hora? ¿Por qué? Voy a trabajar por hora porque trabajo así por hora, ahora con más categoría y todo eso. Ah, le traje la libreta sanitaria para que vea que no tengo ninguna peste. Mire, la puede leer ahí. ¿Está revisada? Sí. No hay hemorroides, no hay nada por... Y tiene que ver porque de repente usted se inflama, usted no está en condiciones de hacer trabajos. ¿A usted? A mí no tiene por qué inflamarse. La que va a limpiar es usted. Por eso, bueno, puede empezar... ¿Pero porque hace esfuerzo, mucho esfuerzo para limpiar? Sí. Bueno, no empecemos a joder, hombre. Vamos a tomar la vida en serio. ¿Trajo franela? ¿Trajo franela? No, franela. Pibito, no te hagas el vivo que con franela es otro precio, ¿eh? Bueno, ya lo sé. No, pero que yo estoy hablando para limpiar. ¿De qué está hablando? Sí, bueno, yo hablo de la otra. Bueno, voy a empezar a hacer, ¿eh? Porque la verdad que... ¡Ah! Y ahora me tiene que pagar por la hora, ¿eh? Le digo ya. ¿Y si no empezó la hora todavía? Pero bueno, usted me tiene que preguntar cuánto cobro la hora. ¿Cuánto si usted no me la pregunta, estoy 14 años acá. ¿Cuánto cobra la hora? Bueno, yo, como voy a gente así pudiente, gente pituca, todo eso, ¿no? Yo le cobro, depende de la casa, de lo que tiene, ¿no? Pero a vos, la verdad, si querés, te la hago gratis. ¿Querés que te la haga gratis? Yo te la hago. Te la hago gratis, anda. No, yo le pagaría. Yo le pago porque cualquier trabajo hay que pagarlo. Si claro. No, usted sí. Yo le conozco que se puede ir de acá diciendo que uno lo hace trabajar y no le paga. Claro, que, también. Que se la hace gratis. Pero en realidad hay que mirando esto, ¿no? Yo estoy acostumbrada a ir a casas importantes, grandes palacios, lujos. Y vengo acá y me encuentro con esta oficina que tiene un escritorio. Déjeme seguir porque después me pierdo. ¿Qué tiene que decir de la oficina? Déjeme seguir si no me pierdo. Esta oficina tiene... Es una cagada, en una palabra. La suya es una cagada. Tiene un escritorio, un teléfono viejo, dos sillones y dos plantas de plástico. El escritorio es de cristal. Sí, de cristal. Los dos sillones son checoslovacos de cuero importado, mueble de oficina de la línea de primera. Sí. Y usted dice que esto es una cagada. Es una cagada. Y vos te miraste al espejo. Te miraste al espejo para hablar de cagada, vos. Bueno, está bien. Eso ya es ofensivo. Yo no es ofensivo nunca... para no, nada. No, yo nunca le dije a usted que era una cagada ni nada por el estilo. Estoy hablando... ¿Qué la manda usted? Telefe la manda. No, me voy a sentar porque ya. No se va a sentar si vino a limpiar, hacemos la de siempre. No, ya somos lo de siempre. La de siempre, no va a limpiar nada. No, y. ¿Vas a limpiar o no vas a limpiar? No, voy a limpiar. Si voy a sacar una pasta que vengo acá, te va a encantar. Te voy a limpiar con esto. No, ¿qué sale? ¿No quieres? A mí no me va a tirar eso no, encima. No, por favor, que hay que cuidar la ropa. Te parto el palo en la cabeza. Bueno, va, por ahí, ¿eh? Va.
Ahí está. Y lo pones donde no se ve, tarada. Ah, no se ve. Pero la gran del miércoles he aprendido yo a limpiar, carajo, también. Te tiraste en los zapatos, sos turra, ¿eh? Te tiré en los zapatos. Me tiraste en los zapatos. A ver, vamos a ver que te los limpio. Qué turra que soy, Dios mío. Bueno, Sali. Bueno, ¿qué te manda vos? ¿Rodolfo Rani te manda vos? Ahí está. Menos mal que me lo dijo, si no estoy 3 horas esperando acá. Bueno, la verdad es esta. Yo te tengo que contar. Acá no me manda Telefe. Puta que te parió. Ay, mira, yo no vengo más. ¿Qué era esto? Yo renuncio ahora que me rompa el contrato. ¿Cómo va a putear a mi familia, hombre? No. Te terminaste manchando la ropa, no sé si te terminé manchando la ropa. Bueno, entonces yo me voy. Qué joder también. Ya me voy, no limpio más nada. Me voy, porque Rani, después de todo, que tiene un metejón conmigo, ahora sí. Mira eso. Bueno, voy a seguir hablando para ustedes, el que siga con los suyos. Les voy a contar la historia. Resulta que Rani tiene un metejón negro conmigo, ¿no es cierto? Entonces, ¿se limpió ya? Ay, no me diga lo que piensa, porque... Sí, bueno. No te digo lo que pienso. Bueno, entonces, él me dijo que quería que yo fuera con cama adentro. Y yo fui. Yo fui con cama de... Ay, estás equivocada porque Rani está caliente con Nacha Guevara, no sé si lo viste. No quiero mirarlo. Yo no me... me voy. Mejor que me vaya. Que me vaya bien. Vengo otro día. ¿Cómo me llegó a manchar esto? ¿Cómo me llegaste a manchar la ropa para acá? ¿Por qué inventaste esto? Me no voy. Entiendo. Andate con Rani, andate con quien quieras. ¿Cómo me manchaste? Ay, yo me voy, me voy. Te vas y no volvés más. Salí de acá, salí. Anda, anda. Vení, a ver si te puedo echar.